amparar explicar que AFAVI es una asociación, la Asociación Familiar Viguesa, que nos dedicamos un poco a hacer lo que es posible en defensa de la familia, del matrimonio, de la vida, pero en general de la promoción del valor humano que es la familia. En este caso hemos conseguido algo excepcional, el poder traer hasta Galicia a María Martínez, que quisiera que lo escuchaseis todos con la máxima atención, porque va a venir en cualidad de testigo, es decir, va a prestar declaración como testigo para el juicio que cada uno en conciencia estamos obligados a hacer acerca de la realidad, de la verdad, del ser humano y de la existencia nuestra, y que tiene cosas importantes que decirnos al respecto, y que no pensemos que por tocar temas que pueden sonar un poco extremos, no estamos nosotros implicados. Es decir, que muchas veces en las situaciones extremo y límite es donde se manifiesta la esencia de quiénes somos, de cómo funcionamos. Y necesitamos esto para vivir, para tener una vida buena, una vida próspera, una vida de plenitud. Tener información acerca de el fabricante, el manual de instrucciones, es decir, qué somos y cómo funcionamos. Y eso vamos a tener hoy el privilegio de que a través del testimonio, un testigo privilegiado, María Martínez, lo vamos a poder tener esta mañana. Gracias. Bien, pues puedes empezar. Claro, ya está todo. Buenos días a todos y a todas. Voy a darle a esto porque es el crono. A mí si no se me puede ir, y sucede que puedo estar hasta 3 y 4 horas y nadie se mueve, y entonces llega un momento que digo, ¿no tenéis casa? ¿No os queréis ir? Son esas cosas maravillosas que pasa cuando hallamos por un momento la sensación de que el tiempo se para, nos reviste la paz. Y es como si todo desapareciera. Os voy a confesar algo, yo ni siquiera era consciente de que no era feliz, con lo cual no buscaba nada. Solo corría como una loca por los caminos que el mundo iba abriendo y nos vamos enredando, ¿no? Os voy a contar... Yo digo, os voy a contar... ¡Qué bien, más gente! Me encanta México, acabo de venir de México y Panamá, os voy a decir por qué me encanta. Yo, esto va para el padre, don Benito, yo suelo ser puntual y allí ellos también. Son puntuales, como que vienen todos una hora después de donde se marca la cita. Imaginaos, no una cita personal, a cualquier evento, 6.000 personas, pues llegaban una hora tarde. Me purificó el Señor mucho la paciencia y entendí que en esa debilidad de los mexicanos, de la impuntualidad, él obraba cómo hacía llegar a todo el mundo, y me di cuenta que llegaban a tiempo. Al mío no, al de Dios. Y empecé a maravillarme de la impuntualidad, porque de repente hay una, dos y tres filas más. Porque si estáis aquí, os voy a contar una muy buena noticia. No estáis aquí porque lo hayáis decidido vosotros, no estáis aquí porque una amiga, la de al lado, de derecha o de izquierda, os haya dicho, ve que viene una tal María, no sé, pero la foto parece escandalosa, está con una mochila muy grande en un puente del Himalaya por ahí. Pues no, no estáis aquí por eso, estáis aquí porque solo el que puede hacerlo lo ha hecho. Siempre lo hace. Y os ha traído hoy aquí Jesús de Nazaret. Por eso hoy estáis aquí. Enhorabuena, porque en un acto más de su amor incondicional, de su amor loco, pues vuelve a hacer esto. Y a mí me fascina. Os voy a contar la historia de amor más hermosa que me ha tocado vivir.
Y existe con final feliz, claro que sí, pero no son las de Hollywood. Son aún más extraordinarias. Soy testigo del amor y lo proclamo a los cuatro vientos porque creo que es lo que anhelamos todos. Pero el amor con mayúsculas. Me llamaba Amaya. Ahora tengo 45 años y cuando sucedió mi historia tenía 43 años. Nací en una familia católica, como seguramente la mayoría de los que estéis aquí, y me bautizaron. Hice la primera comunión. Entonces todavía mi corazón sabía a quién tenía que hablar todos los días. Pero después, a partir aproximadamente de los 17, 18 años, decidí que yo caminaba mis caminos, yo tenía que hacer mi esfuerzo por lograr lo que se supone que me iba a dar la felicidad. Empecé a estudiar, con 17 años conocí al amor de mi vida en la tierra, un hombre. Me casé con él con 25, por la Iglesia Católica, porque él me lo pidió y yo acepté. Punto y aparte. En esos múltiples caminos terminé siendo lo siguiente, para resumirlo. Estaba a favor del aborto. Luché con sangre por las libertades de las mujeres, a las que creía subyugadas bajo tres poderes. Uno, los hombres. Dos, la Iglesia, especialmente la católica. Y tres, el Estado. Era de izquierdas, radical. El Señor sabía de mí, lo sabe todo de cada uno de nosotros, nos crea Él, pero de mí estaba seguro de una cosa. No soy gris, no tengo término medio, no soy tibia. Es todo o nada. Y empecé a batallar en el bando equivocado, aunque yo creía que era el bando correcto. Se suponía que luchaba y batallaba por las libertades. Bueno, salió mi primer trabajo, una clínica de reputación en Bilbao. Ginecólogos famosos, famosos en España entera, no solo en Bilbao. Se me ofrecía el trabajo de oro. Fijaos bien, una feminista a favor del aborto, del divorcio. La familia no la necesitaba. ¿Para qué? ¿Qué invento era ese? Odiaba a muerte a la Iglesia Católica. Yo digo siempre que si hubiera tenido piedras, las hubiera lanzado contra todos los cristianos que pasaban por delante de mí y que vivían retrógrados y pasados de tiempo. Empecé también a odiar la cruz, no la soportaba, no entendía qué era eso del sufrimiento, qué gran mentira, decía, qué gran mentira. Así que esos eran mis caminos. Todavía me quedo corta, pero yo creo que con esto más o menos brillará luego la misericordia, lo que tenga que brillar. Pero eso era yo. Y así caminaba, muy digna, con mucha soberbia y con mucho orgullo, con deseos de cambiar el mundo para dar libertad. Bueno, en esa clínica me bajaron al infierno. Y cuando digo infierno, lo digo así, infierno. Porque en esos quirófanos solo hay muerte, sangre, sufrimiento y corazones de piedra. El mío ya era de piedra, de mármol, auténtico. De él había salido toda compasión, misericordia, amor. Solamente estaba revestida de ideales, de libertades, de derechos. Todo valía con tal de obtener eso que las mujeres deseábamos. Todo valía, incluido lo que practicaba en esos quirófanos. Durante unos cuantos años, todos los días, de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana que empezaba mi jornada laboral preparando los quirófanos, hasta las 2 aproximadamente del mediodía, me dejé
asesinar a los hijos de muchas mujeres. Mi trabajo era evitar que dieran problemas. Cada una de las mujeres que cada 7 minutos aparecía en aquel quirófano. Se tumbaba en una camilla y yo me sentaba al lado de ella, como estoy ahora. Muchas de ellas pedían tomarme esta mano. Pobres, porque pensaban que quizás en el último momento esta mano las levantaría de aquella camilla. Os digo una cosa, nunca jamás levanté a ninguna de aquella camilla. El dinero era lo único que nos importaba. No veíamos más que un trozo de carne que satisfacía nuestras necesidades, que es dinero. Para mí, mediocre, era mi sueldo de todos los meses, una miseria. Pero bueno, nos vendemos por miserias, claro que sí. Para el ginecólogo y la clínica era más poder, era más reputación, era más dinero. Y era pertenecer cada vez más a un círculo que me gusta mucho como lo denominan en México, la masonería. El poder absoluto del mundo. Eso es Satanás. Bueno, yo soy la persona que ve el ecógrafo, está aquí delante. La mujer está tumbada, no ve nada. Es más, no ha visto nada, siempre ha tenido la verdad tapada con un velo sutil. ¿Cómo se lo tapamos? Pues veréis. La única ecografía que se le hace para ver el número de semanas de las que está embarazada, ahí ella no verá nunca el ecógrafo, porque si lo viera vería un feto formado con un latido cardíaco. Cerrad por favor los ojos un momento. Eso es lo que se escucha en una ecografía. Eso también se quita porque apagamos el sonido para que no lo escuche. Bueno, como ya ha caído un velo, por eso pasa. La aislamos, la pedimos por favor que vaya sin nadie, ni su madre, ni su padre, ni su novio, ni su esposo, ni amigas, nadie. ¿Para qué? Para que no se arrepienta y se vaya. Porque ya nos ha hecho gastar 7 minutos. Del tiempo de esa clínica y de cualquier clínica. Nos da igual el motivo por el que está allí. No nos interesan las consecuencias. Solo nos interesa obtener el dinero que ella nos reporta. Bien, una vez tumbada en esa camilla y agarrada de esta mano, el ginecólogo se plantará entre sus piernas. Posición ginecológica. Yo, como un robot, mecanizo el protocolo, siempre las mismas palabras. Solo me han expulsado 2 veces de quirófano en mi trabajo. Es muy fácil que te expulsen de quirófano. El ego de los médicos es bastante alto. 2 veces me expulsaron de quirófano. Una fue porque cambié una sola palabra de este protocolo del que os hablo. Solo cambié una palabra, me echaron de quirófano. Mi trabajo consiste en que ellas no den problemas. Y los van a dar, os preguntaréis si han decidido eso. Pues siento deciros que sí. Empiezan a temblar, me preguntan cómo me llamo, me dicen que por favor las hable algo. Y empiezo a intuir lo que quieren decir: es, quiero salir de aquí, es que esto no era lo que pensaba, me estoy arrepintiendo, pero yo sé hacer muy bien mi trabajo. Y ninguna se levanta. Entra el ginecólogo en ese mismo momento y se le dice algo que cala. Va a pasar pronto. Dura un poco, no te vas a dar cuenta. Y ya está. Todo para bien aquí termina. Y ella necesita y quiere escuchar eso. Todo para bien aquí termina. Bueno, y empezamos. Hay un cubo debajo de las piernas de la mujer. Yo digo,
digo que es una fosa común, porque os he dicho que tenía un corazón de mármol. No me voy a molestar en cambiar ese cubo de una mujer a otra donde caerán los restos del bebé. No, ahí caen todos juntos hasta que se llena. Y después yo lo recojo y lo llevo a un triturador. ¿Sabéis por qué es un triturador? Porque esos restos humanos tienen que ser más triturados aún para pasar por restos biológicos, en contenedores donde pondrá restos biológicos. En el ecógrafo que yo tengo enfrente, el ginecólogo solo se girará de vez en cuando. No necesita girarse mucho, la verdad. No tiene... Y tiene toda la impunidad porque va a asesinar. No tiene que ir con ningún miramiento, dulzura o... Porque al final, si le desgarramos el útero a la mujer, ¿qué más da? Pues que no tenga más hijos, ¿verdad? Son expresiones de médicos, ¿eh? Total. Si la provoco un sangrado que la lleva al hospital a vida o muerte, ¿qué me importa? Bueno, ¿que no puede volver a engendrar hijos? Que se lo hubiera pensado antes. Son frases de los médicos, ¿eh? Y de muchas enfermeras. Bueno, el ecógrafo se ve perfectamente lo que vamos a hacer y se va a ir introduciendo vía vaginal unos hierros metálicos que varían en grosor y en longitud, que acaban en punta, para ir primero rompiendo la placenta. Caerá el líquido amniótico y después ya tenemos en posición al bebé. Hay una película ahora extraordinaria de Abby Johnson. Es mi comadre, pero en Estados Unidos. Increíble lo que hace Dios a la vez. Ella ve ese ecógrafo. No sé si habéis visto la película, pero ella ve un momento ese ecógrafo. Y os voy a contar qué ve. Ves a un bebé que empieza a correr dentro del útero materno. Y ella dice, ¿por qué hace eso? ¿Está huyendo? Pues claro, sabe lo que viene. Sabe lo que viene. Lo llamamos la caza del bebé. No tiene mucha escapatoria, ¿verdad? Como podéis estar visualizando ahora todos. Esos hierros empiezan a romperle en el interior del útero, pero poco a poco, no creáis que es rápido. Se desmembrana, se destroza, se rompe la vida en el interior del útero materno. En el interior. Brazos, piernas, caja torácica, abdomen, cráneo, corazón, cerebro. Se mete un tubo, es un aspirador, y todo cae a ese cubo del que os he hablado que está debajo de las piernas de la madre. Bueno, satisfecho. Ya estamos todos contentos. Y en ese mismo instante, ya hemos vendido nuestra alma al diablo. El ginecólogo, la mamá, el padre y yo, la enfermera. La madre que ha incitado a su hija a que ese era el mejor camino. La hermana, la amiga. Bueno, yo recuerdo sacarlas de esa camilla y las acompaño al box. Y muchas, muchas, muchas veces allí el protocolo es el siguiente. Si tienes algún problema a partir de ahora, aquí no vuelvas, vete a tu hospital de referencia. No llames. Solamente regresa cuando te toque la siguiente revisión ginecológica. Si eres paciente nuestro y si no lo eres, no tienes que volver más. Y entonces me encontraba con estas
palabras. Mira, y veían aquí mi nombre. Mira, Amaya. Es que lo estoy pensando. Creo que no voy a entrar en el quirófano, he cambiado de idea. Digo que, perdón. Sí, que me quiero vestir, que me quiero ir a casa, me dice. El estado de shock en el que están, la negación a lo que acaba de suponer, de suceder, les lleva a decir, a creer que todavía no han entrado en el quirófano. Y yo les decía, no, si es que ya ha acabado todo. Vístete, por favor, y vete a casa. Cometí una vez un error, muy al principio, no lo recuerdo bien. Vacié ese cubo, muy despacio, al triturador, y quedó allí encima de esa mesa estéril, limpia, perfecta, pulcra. Quedó un piececito del tamaño de esta uña, perfectamente formado. Me quedé bloqueada, empalidecí, ganas de vomitar. Y recuerdo que pensé, ¿y si era una niña? Yo estoy defendiendo las libertades de las mujeres. ¿Y si era una niña? Hubiera corrido, hubiera caminado, hubiera saltado. ¿Qué hubiera sido? Pero enseguida el mal viene a volverte a traer oscuridad. Mi compañera de trabajo llevaba muchos años en el infierno. Pasó por detrás de mí y al verme pálida me preguntó qué me pasaba y yo solo tartamudeaba diciendo, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Es como si solo yo viera el pie y ya no. De no veo el qué. Digo, es un pie. Y entonces me dijo, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Cuando digo esto, la gente cree que hay que hacer cosas raras con Satanás para pactar con él. Y no, no hay que hacer grandes cosas. Solo hay que decirle que sí y equivocarnos. En vez de a Dios, se lo decimos a él. En ese momento, yo dije sí, quiero seguir trabajando aquí. ¿Sabéis por qué? Pues ojalá fuera por cosas elevadas, pero no. Quería pagar mi mediocre casa, quería pagar mis mediocres vacaciones. Y sobre todo quería seguir defendiendo esas libertades porque no sabía cómo salir fuera y que todas esas mujeres que pensaban y que les había contado la liberación de la mujer, que les iba a decir que había visto un pie y dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Y entonces ella me dijo, entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y desde ese día hasta mi encuentro con Jesús de Nazaret en el Himalaya, yo solo vi coágulos. Salí de esa clínica de unos años porque Dios sabe hacerlo todo extraordinariamente bien. Los médicos me animan a hacer otra carrera y hago fisioterapia. Voy a Barcelona, pero yo ya soy una mujer completamente independiente, aunque estoy casada, me voy sola a hacer la carrera. Autosuficiente, dura, muy endurecida, mucho, mucho. Y bueno, matrículas de honor, excelencia universitaria, todo me parecía poco para llenar mi interior. La exigencia que me pongo a mí misma es cada vez más elevada y además llego, con lo cual no hay problema. Regreso a casa, hago mi consulta privada y es un éxito. Gano mucho dinero y digo, ya está, aquí está lo que yo quería. Voy a ser extremadamente feliz, tengo un esposo maravilloso, una casa de revista, mucho dinero, amistades de dinero, jugadores profesionales de fútbol de primera división, entrenadores, corredores, atletas, profesionales, familias enteras pasaban por mis manos, dinero, todo lo que se supone,
Todo lo que se supone aspiramos lo tenía profesionalmente. Todo el mundo oía de hablar de Amaya, la mejor fisioterapeuta de Bilbao y todos los alrededores. Y entonces tengo una parálisis, se me paraliza la mitad del cuerpo. Me llevan a urgencias y me dicen que puede ser un tumor. Yo sabía que era un tumor. Yo había empezado a sentir asco en mi interior, pero no sabía explicarlo. No lo podía decir a nadie. Se supone que lo tenía todo. ¿Por qué no era feliz? Ahí es donde empecé a darme cuenta de que no era feliz. Pero no lo entendía, tenía todo. Había seguido las normas, las leyes del juego y lo había logrado. ¿Qué estaba pasando? Bueno, me puse a correr, carreras de montaña. Ahora el Señor me hace recorrer España así, me hace muchas gracias, muy divertido. Previamente me hizo entrenar como una loca y correr muchas ultras de montaña. Hacía ultra trails de montaña, 120 kilómetros de montaña corría. No sabía que me tenía reservada la mejor y la más dura de las ultras. Me hizo resistente, pesaba 45 kilos. Corría extraordinariamente bien. ¿Sabéis por qué? Por dos motivos. Uno, porque cuando todo el mundo empieza a tener el dolor insoportable, a partir del kilómetro 60, yo gozaba con ese dolor porque acallaba el dolor interior. Ahora los niños se cortan los antebrazos, las piernas, se hacen anoréxicos, bulímicos, depresiones crónicas, suicidio, ira, violencia. Y es por lo mismo, acallar el dolor interno. ¿Por qué? Porque no se sienten amados. Solo sienten un dolor desgarrador y no pueden verbalizarlo porque no saben cómo explicarlo. Así que en esas estaba yo, con lo cual yo no sufría corriendo 120 kilómetros, era un alivio. Cada vez corría mejor, podiums, entrevistas. No hay mujeres, no hay muchas. Como mucho en una carrera nos juntábamos 10 o 12 y terminábamos 8. Yo siempre hacía podium. Las carreras más duras eran para mí, las más difíciles eran para mí. Os he dicho que había dos motivos. Uno era el dolor y el otro era la necesidad de demostrar a mi esposo y al mundo que me amara. Mendigaba amor. Bueno, el 11 de enero del 2017, después de 28 años junto al amor de mi vida, de los cuales 19 años estábamos casados, me abandonó. Un miércoles, una mañana de un día cualquiera, me dijo que ya no me necesitaba y que ya no me quería, que quería ser feliz y rehacer su vida. Entonces, tuve que meter todo en una bolsa y me di cuenta de que sobraba maleta. Tenía las cuentas del banco llenas de dinero. Mi trabajo, solo falté a trabajar ese día, miércoles, el jueves estaba trabajando. Y entonces salió eso que llevaba latiendo tanto tiempo. Viene mi primer intento de suicidio. ¿Por qué? ¿Porque me había abandonado mi esposo? No. Eso fue solo algo que desbordó el vaso. Fue porque en ese momento cayeron todos los velos, casi todos, y pude ver que todo a lo que había donado mi vida era mentira. Nada había valido la pena, todo estaba vacío y como estaba vacío, ese detonante lo destruyó todo. Así que escuché, porque Satanás viene a cobrarse. ¿Os acordáis de aquel pacto que había hecho? Pues vino a recordarme lo que quería. ¿Qué quería? Mi alma.
cómo la quería, empujándome a quitarme la vida, porque cometí el error de dialogar con él. Es tal el dolor del alma que os aseguro que no hay dolor físico que lo supere. Hace poquito, hace unos meses, orando el Santo Rosario, la oración de Jesús en el huerto, sudó sangre